Muy buenas tardes a todos y todas. La charla de hoy empezará luego de estos breves anuncios. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a nuestra segunda charla de la Semana Fúngica. Con esto queremos decir que seguimos con nuestro código de descuento para las compras en Travel Books, donde pueden encontrar excelentes libros sobre viaje, flora y fauna, y además varios libros relacionados con el tema de esta semana. Están disponibles los libros Hongos de Chile, volumen 1 y 2, y Hongos Curativos, entre otros. El código es Naturalistas2020 y pueden visitar nuestro Instagram Naturalistas Chile o el Instagram de Travel Books CL para más detalles. Además, celebrando que ya vamos para nuestra charla número 100, hemos lanzado un nuevo concurso en el que estaremos sorteando el libro Mamíferos de Chile de Agustín Iriarte. Este concurso será solo a través de Instagram, así que pueden ir a visitar nuestra publicación sobre el concurso para averiguar cómo participar. Les adelanto que deben seguir las cuentas de Instagram de Naturalistas Chile y Travel Books, darle like a la publicación y contarnos cuál de las charlas que hemos emitido hasta el momento les ha gustado más, etiquetando a un amigo y compartiendo la publicación en sus historias, y ya estarán participando. El día de hoy nos acompaña Marcelo Fuentes, investigador asociado del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Marcelo, y con eso te cedo la palabra. Que lo disfruten. Ok, hola, gracias por la invitación a los amigos de Naturalistas Chile. Mi nombre es Marcelo Fuentes, yo soy doctor en oceanografía y he trabajado los últimos 10 a 15 años en investigaciones relacionadas a microbios marinos y por lo mismo no soy experto en hongos, pero me he hecho bastante aficionado a esta investigación en los últimos años, así que algo sabemos. Voy a comenzar de inmediato con la presentación. No. A ver, ya, gracias. Tuve un pequeño problemita con la presentación. Entonces, hongos marinos en el ecosistema costero. O sea, yo sé que hay mucha gente que habla de los hongos marinos y le parece algo nuevo, algo distinto y desconocido incluso. Entonces, antes de empezar con los hongos marinos, a mí me gustaría contarles algo de los hongos en general. Como yo no soy especialista en diversidad, me gusta ver a los hongos como a través de sus funciones. Entonces, creo que todos tenemos claro su función alimenticia y la diversidad de hongos está cada vez más conocida, cada vez hay más especies comerciales que se utilizan como alimento. Y ayer en la presentación de Götz Palfner tuvimos una cátedra de tipos de hongos comestibles y de la diversidad de hongos en Chile. Así que creo que los que no la vieron tienen que verla. El uso industrial de los hongos también es súper importante a través de las enzimas que ellos producen, ya que se utilizan en la industria textil, papelera, farmacéutica. Entonces, la mayoría de los hongos son interesantes a través, en el ámbito industrial, por sus enzimas. Otra mirada es esto, el plástico. Entonces, cuando hablamos de la relación de los hongos y el plástico, hay dos miradas distintas. Una es la producción de nuevos polímeros para hacer envases, por ejemplo, como se ve en esta figura, a través de la biomasa de hongos. Y la otra mirada es a través de la cantidad de enzimas que los hongos producen que pueden degradar plástico. Entonces, serían una alternativa a la degradación de plástico que tanto problema nos está causando
a nivel de ecosistema. Acá abajo podemos ver radiación. Entonces, quizás todos hemos visto últimamente en las noticias que han descubierto hongos en el interior de de Chernóbil y que están alimentándose directamente de radiación. Entonces, esa es la diversidad de hongos que tenemos en el planeta. No podemos desconocer en la medicina el descubrimiento de Alexander Fleming en 1928 de la penicilina. La penicilina como antibiótico cambió el curso de la medicina en ese momento y fue quizás el primer paso a la era de los antibióticos. Entonces, hoy en día no conseguimos la vida sin antibióticos. Imagínense lo que era antes de eso. Y esta imagen aquí, zombie le puse yo, hay muchos hongos en la naturaleza que se especializaron en atacar insectos. Lo que hacen estos hongos es liberar esporas, las esporas se fijan a un insecto y lo que hacen es intervenir el sistema, el sistema mótil del insecto y hacen que el insecto pierda su voluntad y lo único que hace es trepar hasta alcanzar un punto en donde el hongo le da una señal de que el insecto se fije y luego lo bloquea completamente para crear el órgano reproductivo y nuevamente liberar las esporas, pero esta vez en altura. Entonces con eso puede alcanzar a muchos otros insectos. Esta imagen creo que es conocida para todos, entonces muchos dicen, oye, ¿los hongos para qué son importantes? Entonces, ninguno de estos productos sería posible si los hongos no existieran. Entonces, las levaduras son bastante conocidas y a través de la fermentación láctica tenemos esta serie de productos, e incluso esta serie de productos que son mucho más entretenidas para muchos. Entonces, la fermentación alcohólica también es un producto de la actividad enzimática de levaduras que están dentro del reino fungi. Entonces, si pasamos a los hongos marinos, ¿qué sabemos de los hongos marinos? Lo que sabemos es que cada vez hay más investigaciones en el mundo. Entonces, esperamos que a futuro se normalice el hablar de hongos. Y cada vez más haya más información acerca de los hongos. Entonces, si vemos desde el año 80 al 2000 y el incremento que hubo desde el 2000 al 2019, la cantidad de información es muchísima. ¿Y dónde se agrupa esta información? Principalmente en artículos de China, de la India, de Estados Unidos. Y nosotros también hemos hecho nuestra colaboración en ese aspecto con cerca de 21 papers científicos que hablan de los hongos marinos. Entonces, aquí a mí me gustaría destacar a muchísimos investigadores que han sido parte de la información que existe de los hongos en Chile. Partiendo por los estudios, acá vemos a Pino, Socías y González. Ellos hacen investigación de los lípidos que se extraen de hongos marinos para mejorar la alimentación. Aquí puse a Gutiérrez y Pantoja en negrita porque ellos han sido los que principalmente han obtenido mayor número de publicaciones en hongos ambientales, en ambientes marinos costeros y en la Patagonia. Vera, de este mismo grupo de trabajo, que son del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, vio la diversidad en unas transectas que yo le voy a mostrar un poco más adelante, de los principales grupos de hongos marinos que se han identificado en esta zona costera y un poco en la parte oceánica. Aquí, por supuesto, también me puse yo en negrita y tenemos a Fuentes y Quiñones. Y nosotros nos hemos dedicado a ver la respiración de los hongos y la utilización de sustratos, tanto de carbono, nitrógeno, para ver cuál es el rol que están cumpliendo estos organismos en el ecosistema. Hay otro grupo, Ahumada, Rodolfo Ahumada, yo lo destaqué también acá, porque él ha hecho trabajos de degradación de compuestos antibióticos que se utilizan en acuicultura, por ejemplo,
Y los trabajos que siguen son de extracción de compuestos principalmente de hongos marinos, ya sea enzimas o metabolitos, incluso aquí el grupo de Cristina Dorador, que han hecho extracciones de metabolitos para combatir el cáncer. Y el último grupo, que vemos acá al final en amarillo, son investigadores que han estado asociados a enfermedades, principalmente de peces, por hongos marinos. Entonces, las yersenia, las saprolegnias son la especialidad de este grupo y que han ido investigando con los años. Pero para pasar al futuro, a mí me gustaría volverlos en el tiempo y volver un poco en el pasado. Y con esto podemos ver que la aparición de hongos marinos es discutida. O sea, nosotros vemos la cronología, si viéramos el tiempo del planeta desde que el planeta Tierra apareció hasta ahora como un reloj de 24 horas, hay científicos que dicen que los hongos aparecieron en este momento de la historia del planeta, hace cerca de 420 millones de años. Pero hay otros científicos que dicen que eso ocurrió mucho antes, donde vemos esta otra flecha roja. Aquí voy a hacer una pausa porque esta imagen que nosotros vemos acá es una imagen de un libro de primero medio, donde nos muestra a los hongos aquí apareciendo en la edad cronológica, incluso antes que las plantas terrestres. Entonces, si nosotros pensamos en los hongos como las estructuras reproductivas que conocemos hoy en día, quizás se nos vuelve un poco confuso, pero tenemos que pensar que los primeros organismos que aparecieron en esta época en la Tierra comenzaron a cambiar durante millones de años hasta que aparecieron las primeras algas o bacterias en realidad son bacterias con la capacidad de hacer fotosíntesis. En este momento, recién en la Tierra, a las 12, que en el fondo serían las 6 de la tarde, recién en este momento en la historia del planeta apareció el oxígeno. Y la aparición del oxígeno hizo que cambiara la composición completa de la diversidad de organismos que existían. O sea, imagínense si en este momento dejara de existir el oxígeno, ¿cómo cambiaría la vida en el planeta? O sea, en este caso ocurrió lo contrario. Entonces, todos los organismos que venían existiendo en este momento vieron que su mundo cambió. Entonces, el oxígeno hizo que explotara la diversidad de vida que hoy en día conocemos. Y pasamos a científicos que dicen que fue en este momento, 1,5 billones de años atrás, en donde los primeros organismos, bacterias primitivas, se dividieron para formar grupos de eucariontes, tanto los que formaron las plantas como los que formaron los animales. Y después de eso, 9 millones de años más. O sea, primero se formaron los organismos vegetales, si podemos decirlo de alguna forma, y 9 millones de años después hubo una división nueva donde los animales se separaron de los hongos. Entonces nosotros estaríamos más emparentados con los hongos estarían más emparentados con nosotros que con las plantas. Entonces, claramente todo esto es a través de registro fósil El registro ha hecho posible ver estas diferenciaciones, pero siempre hay espacios que se han ido completando en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los hongos? Primero tenemos que saber un poco qué pasa con el océano. Entonces, a mí me gustaría detenerme un poco a explicarle algunos procesos del océano bien generalmente para que todos puedan entenderlo. Entonces, este es un mapa de la circulación oceánica en el planeta. Entonces podemos ver en las flechas azules aguas más frías, en las flechas rojas aguas un poco más cálidas. Entonces nos marca un poco también cómo es la circulación. La circulación oceánica está muy ligada a la circulación atmosférica. Los vientos y las corrientes van de la mano. Entonces, si vemos
Si nos imaginamos que esta es la forma de la Tierra, hay zonas donde, que se llaman zonas de surgencia, donde el agua profunda hace que se llene de minerales la zona superficial donde viven las microalgas y sean zonas más productivas. Y de estas zonas se identifican principalmente cuatro: la corriente de California, que está aquí en el límite de Estados Unidos y México, Canarias, que está aquí en donde está la corriente Canarias en Tenerife, donde está Marruecos, la corriente de Benguela, aquí donde está Angola y Namibia, y Humboldt, que cubre Chile y Perú. Entonces, si nos fijamos, la circulación en el hemisferio sur va en este sentido, contra las manecillas del reloj antihorario, y en el hemisferio norte gira hacia el otro lado. Aquí podemos ver lo mismo. Y Benguela en el sur gira contra las manecillas del reloj. Entonces, eso es en superficie, pero si ahora lo miramos en profundidad, acá tenemos un estudio que hizo Silva y colaboradores en el año 2009, donde podemos ver unas transectas enormes que hicieron ellos desde Perú a todo Chile. Y si se fijan acá, si hacemos un corte desde Perú hasta Chile y lo vemos aquí, en esta misma posición, el corte que hicieron hasta 1.400 metros de profundidad, vemos las masas de agua que hay en el océano, porque el océano no es una gran taza de agua completa, sino que hay masas de agua que se diferencian por distintas temperaturas, por distintas salinidades, y eso le otorga propiedades únicas que permiten separarlo. Entonces tenemos masas, acá la amarilla que vemos en la parte de arriba es el agua subtropical, que es más cálida y que llega hasta cierta parte del norte de Chile y lamentablemente desde ahí hacia el sur solo tenemos agua subantártica y por eso nuestros veranos son tan tristes. Pero claramente esta agua subantártica tiene muchas otras propiedades. Lo que podemos ver, esta agua subantártica viene desde la Antártica hasta el sur. O sea, si lo vemos desde acá, viene desde esta dirección hacia arriba. A diferencia de esta masa de agua rosada que vemos acá, yo la veo rosada al menos, que viene desde el Ecuador hacia el sur. Por ende, es un agua que trae mucho más calor. Pero por el tiempo que tarda en llegar a esta zona, nosotros acá en estamos aquí a la altura de Concepción. Esta agua viene con muy poco oxígeno y han ocurrido muchos procesos dentro de ella, entonces tiene mayor nutriente y muy poco oxígeno. Entonces se llaman, estas aguas forman zonas de mínimo oxígeno. Entonces puedes ver que la distribución en la profundidad puede ser de 200 metros. Entonces, para los organismos que viven en superficie, estas son barreras biológicas que le impiden pasar libremente. Y la extensión, si lo vemos en superficie, puede llegar a kilómetros en esta zona. Entonces, acá podemos ver las transectas. Estas transectas que vemos aquí, la B y la C, son las que se ven acá. Desde el océano a la costa, vemos también cómo se distribuyen estas aguas, la mínima de oxígeno, el agua ecuatorial subsuperficial, el agua subtropical, el agua intermedia antártica y el agua profunda del Pacífico. Entonces, ya vemos cómo funciona entonces en superficie, vemos cómo funciona en profundidad, pero estos procesos no son estáticos. Insisto, no es una taza de agua quieta tampoco, porque el viento que sopla desde el sur hacia el norte hace que el viento donde está soplando todo el tiempo de forma intermitente, desde el sur al norte, como vimos, hace que se desplace la capa superficial de agua y como el planeta va girando, esta agua termina transportándose hacia el océano. Pero no puede quedar un agujero ahí, entonces lo que pasa es que el agua del fondo sube. Entonces tenemos la surgencia, esta agua que viene desde el fondo y que viene a llenar. Entonces, en nuestra zona, esta agua en esta zona es la ecuatorial superficial que yo le dije que tenía poco oxígeno y que tenía muchos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si ponemos esta agua en superficie ahora? Vamos a tener una zona superficial con muchos nutrientes y las microalgas que vienen en superficie
van a poder crecer muchísimo. Entonces, la primera imagen que vemos nosotros aquí arriba es una imagen satelital de clorofila, que es un índice del crecimiento del fitoplancton en el océano. Entonces, vemos que asociado a esta zona costera tenemos mucho crecimiento de fitoplancton asociada a un agua que viene desde abajo, que es mucho más fría. Entonces, la imagen de abajo nos muestra que la temperatura del agua cambia cuando estas masas de agua suben a la superficie. Entonces tenemos plumas de agua fría, pero que permiten que el crecimiento de las microalgas sea muy exitoso en superficie. Entonces, acá tenemos el fitoplancton, que son pequeñas microalgas que tenemos que ver a través de microscopio y que son la base de la cadena de la trama trófica marina. Entonces, si en tierra tenemos las plantas y árboles, que son los productores primarios, en el océano estos son microorganismos que viven libres en el agua, que producen oxígeno y que tienen clorofila, entonces son una alternativa. Es importante porque este fitoplancton puede producir hasta el 50% del oxígeno que existe en el planeta. Entonces es variable según la zona, pero estamos hablando de una zona costera muy productiva. Entonces en esta trama trófica, estos organismos están siendo pastoreados por el zooplancton, que son pequeños crustáceos, tenemos krill, tenemos copépodos, y estos pequeños crustáceos se alimentan de este fitoplancton, a lo que le llamamos grazing. Y a la vez estos mismos organismos, todos estos organismos están respirando. Entonces los exudados del crecimiento de este fitoplancton, el amonio que eliminan, los restos del mismo fitoplancton, incluso los restos cuando este microzooplancton rompe las células, hace que se pierdan muchas partículas y esas partículas que empiezan a disolverse, forman el DOC, el carbono orgánico disuelto, que es la materia base de alimentación de las bacterias. Entonces, a esta situación que yo le acabo de explicar, a este modelo se le llama loop microbiano, porque a su vez las bacterias se alimentan de estos restos y producen minerales nuevamente, que nuevamente pueden ser utilizados por el fitoplancton para crecer. Entonces, están muy estrechamente unidos y lo importante también en esta zona es que todo este ciclo permite que haya muchos peces. Entonces tenemos frente a las costas de Chile una de las mayores, Chile y Perú, Benguela, Canarias y California, las mayores producciones de peces del mundo. Entonces, cuando estos organismos van decayendo, forman agregaciones. Y en estas agregaciones, que son restos de fitoplancton, de microplancton, de zooplancton, es donde principalmente atacan las bacterias, pero no solo las bacterias. En el océano también viven arqueas, viven virus y viven hongos. Entonces, todos están estrechamente en relaciones muy estrechas de simbiosis, de mutualismo. Entonces, no es coincidencia que la penicilina se haya aislado precisamente de los hongos, porque los hongos utilizan estos antibióticos en el fondo para defenderse y para competir contra estos otros organismos, contra bacterias, para poder eliminarlas de su competencia en el fondo. Entonces, hay muchas relaciones que entre ellos son de competencia. Entonces hay trabajos en los últimos años, como el de Hassett y Gradinger, que muestran hongos como estos crítidos que atacan directamente diatomeas, que son esta parte del fitoplancton que vemos acá. Entonces estos son organismos que están pegados directamente a las diatomeas. Acá hay un copépodo con claros hongos en la superficie y también en el tema de la acuicultura es muy conocido, enfermedades como Yersinia y Saprolegnia que causan pérdidas considerables a la producción y que son estas manchas blanquecinas que pueden tener en la piel, en los ojos, incluso en la boca.
En Chile, como les mencioné, hay grupos de trabajo. Yo me voy a referir a un par de estos trabajos que han hablado de qué pasa en el ambiente costero y oceánico con los hongos. Entonces, Janet Vera, Gutiérrez, Gost Palmer, que nos dio la charla de ayer, y Silvio Pantoja, en el año 2017 ellos mostraron la diversidad de hongos en estas transectas que vemos acá, que van desde Iquique y que llegaron hasta la isla de Pascua, y otras muestras de la estación 18, aquí en la zona costera, frente a Concepción. Entonces, ellos mostraron la diversidad, entonces tenemos mucho de diversidad de hongos, y aquí hay que hacer una diferenciación entre. Entendemos a los hongos marinos como los hongos que viven en el mar, y ahí hay una diferenciación entre los facultativos marinos, que son los que llegan a través de los ríos y logran sobrevivir en la zona marina, y están los que son específicamente marinos y que viven solo en el mar. Entonces, tenemos que pensar que los hongos marinos viven en esta zona, que quizás evolutivamente aparecieron en zonas marinas, porque los crítidos, que son los hongos más primitivos en el fondo, tienen flagelos y se han encontrado predominantemente en el mar. Entonces, tenemos que pensar que quizás los hongos más primitivos vienen quizás de ecosistemas marinos. Bueno, Vera nos muestra la alta diversidad, pero más que ver el listado de especies, hay mucho penicilium. Yo solo hice un zoom aquí de las eurotriales, pero si ustedes quieren ver la diversidad después, pueden buscar dentro de cada uno de estos otros clústeres. Entonces, más de lo que mostrarles lo que se ve, a mí me llama la atención lo que no se ve, esta cantidad de números que hay entre medio. Indican que hay muchas especies emparentadas, en este caso, en este ejemplo que yo lo estoy mostrando con Penicillium, que no han sido identificadas. Entonces, eso habla de una alta diversidad de organismos que todavía no han sido identificados. Entonces, si vemos aquí este circulito pequeño, nos muestra que 82% de los ascomicetes encontrados en la zona marina son de la especie Penicillium. Acá hay un trabajo de Marcelo Gutiérrez, Pierre Garland, Carlos Moffat y Silvio Pantoja en el año 2015 en la Patagonia. Entonces ellos vieron la distribución de hongos y bacterias y arqueas en el canal Baker. Entonces ellos hacen una relación con la salinidad. Entonces la capa que vemos nosotros aquí arriba es una capa de agua dulce y después viene una capa de agua marina. En los fiordos el agua viene desde el derretimiento glacial por un lado. Y en la parte más profunda es agua de mar que ingresa a este fiordo. Entonces tenemos dos capas muy marcadas, como ocurre en los estuarios, y ellos vieron las diferencias que habían, y hay distinción entre la diversidad de especies en superficie y en aguas más profundas. Entonces tenemos un componente que claramente está siendo arrastrado hay un aporte terrígeno de cierta forma, que viene desde el derretimiento glacial, y hay otro componente que viene desde el océano. Mucho antes que esto, Gutiérrez, Pantoja, Tejos y Quiñones vieron cómo se distribuían estos organismos. Entonces, hicieron la relación entre bioindicadores y buscaron el ergosterol, por ejemplo, un indicador de los hongos en el océano, y también vieron la relación que había entre el fitoplancton, los organismos procariotas y los hongos. Entonces, yo le puse color aquí, modifiqué un poco su imagen, y lo verde es la distribución de fitoplancton en 3 años, y se ve claramente la estacionalidad que hay con estos organismos, pero seguido a ellos vienen la distribución de los hongos. Entonces, a medida que aumenta el fitoplancton, también hay un aumento tanto en las bacterias y arqueas como
nos da una señal de que los hongos están relacionados a la abundancia de fitoplancton en la columna de agua, y él después nos muestra, propone una imagen de cómo estarían funcionando. Entonces tenemos filamentos de hongos libres que pueden ser saprótrofos y esporas de crítidos que se pegan directamente a las algas y que pueden parasitar. Entonces, muchos hongos de vida libre que se asocian a materia orgánica, y hay otros que también son parásitos directamente de algas y de microcrustáceos en el zooplancton. Entonces, ahora voy a pasar a contarles nuestros resultados, los que hemos visto. Nosotros utilizamos el separio del laboratorio de metabolismo y de, perdón, el separio del laboratorio de biogeoquímica de la Universidad de Concepción, y utilizamos las especies más dominantes en los cultivos. O sea, nosotros usamos las especies que lograron cultivarse, y entre ellas las más comunes son las que se mencionan acá. Utilizamos 5 de estas especies: Penicillium chrysogenon, Decumbens, Fusarium sporotrichoides, Fusarium fucoroi y Acrimonium strictum. Acrimonium strictum actualmente se llama Sarocladium strictum. Entonces, nosotros quisimos ver cuál era la función de estos organismos. Estos son hongos filamentosos que tienen la capacidad de ser facultativos, pueden vivir tanto en la zona costera como en agua dulce. Entonces, eso es de mucha importancia en esta zona, porque nosotros tenemos mucha influencia de los ríos Biobío en esta zona, del río Itata. Entonces, hay una contribución del componente terrígeno a la zona costera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue medir la respiración y el crecimiento de cepas de hongos a través de muchas técnicas. Y acá podemos ver la medida de respiración a través de sensores OPTO. Estos sensores, tú los pegas dentro de una botella y reaccionan con un láser, haciendo una disminución en el fondo de lo que el sensor reacciona con el oxígeno, disminuyendo la fluorescencia. A medida que hay más oxígeno, hay menos fluorescencia. Entonces, tú a través de eso puedes obtener la tasa de respiración de un organismo. En este caso, nosotros lo hicimos con esporas, y si podemos ver aquí en la imagen inferior, en un día cero nosotros pusimos esporas de estas especies y vemos cómo al día uno ya hay una diferenciación con la temperatura. Entonces, al día 2, al día 3 y al día 4, o sea, al día 4 ya claramente podemos ver cómo la temperatura tiene una influencia directa en la biomasa de hongos que teníamos nosotros en nuestros cultivos. Entonces, después nosotros hicimos una relación entre la temperatura y la biomasa y la respiración de, acá tenemos la biomasa de los hongos y una medida de densidad óptica que hicimos nosotros para mejorar las medidas del laboratorio y que estas fueran mucho más rápidas. Y después asociamos el consumo de oxígeno con la biomasa de carbono a distintas temperaturas. Entonces podemos ver que, bueno, acá ustedes lo pueden ver claramente, que a menor temperatura el crecimiento es mucho menor y a mayor temperatura el crecimiento es considerablemente más alto. Entonces, otro de nuestros datos fue que vimos el uso de sustratos de carbono, de nitrógeno, de azufre y de fósforo con 3 de estas especies. Utilizamos Fusarium fucicroi, Penicillium decumbens y Sarocladium strictum. Entonces, usamos cepas únicas, hicimos cultivos puros y utilizamos estas microplacas, las microplacas Biolog, son muy famosas, y esta en particular se llama FF, Biolog Filamentous Fungi, y que permite ver el crecimiento específicamente de hongos en el sustrato que tú, en 95 sustratos distintos que te ofrece la placa. Entonces, cada uno de estos pocillos es un sustrato. Y a medida que este sustrato se va oxidando, tú puedes ver
qué tanto se utiliza un sustrato. Entonces tú le pones una densidad de esporas conocidas a estas placas y ves cuáles son los sustratos que están utilizando más frecuentemente. Y con esto se construyen después estos clústeres, donde tú puedes ver aquí cada columna representa la respuesta de una sola, de cada especie. Entonces podemos ver la diferencia aquí entre las tres especies y cómo se agrupan en base a la utilización de sustratos de los que nosotros le ofrecimos en la placa. Entonces, si le hacemos un zoom a esto y vemos la primera parte, podemos ver que, por ejemplo, acá hay muchos de los sustratos, los principales sustratos que utilizan los hongos en el ambiente marino son carbohidratos. 70, 72% de los principales clústeres son carbohidratos y secundariamente aminoácidos. Entonces, entre esto, la placa ofrece compuestos como galactosa, que por ejemplo son precursores de la hemicelulosa. Entonces nos indican que estos organismos tienen las enzimas para poder degradar estos productos. La maltosa, precursor del starch, olvidé el nombre en español. Ya me voy a acordar después. Entonces, moléculas grandes también como el glicógeno, almidón es la traducción. Entonces, la maltosa es precursor del almidón y nos indica que estos hongos, las tres especies, tienen las enzimas para degradar estos productos. El glicógeno, una molécula un poco más grande, también tiene la capacidad esta de degradar compuestos más grandes también. La celulosa es un precursor de la celulosa, entonces nos dice, nos habla un poco de la evolución de estos organismos. Estos organismos tienen la capacidad, evolucionaron cerca de las plantas y por ende tienen las capacidades para degradar estos compuestos. Se destacan principalmente por la degradación de celobiosa, de celulosa, hemicelulosa y lignina, que son compuestos de las plantas terrestres que los hongos tienen capacidad de degradar principalmente. Eso nos diferencia un poco de las bacterias también, que no todas las, muy, muy pocas bacterias tienen capacidad de degradar estos compuestos. Entonces los hongos, por lo que vemos, están especializados en el ambiente marino también para degradar polímeros de gran tamaño y muchos compuestos orgánicos. Hicimos lo mismo, no solo para el carbono, sino que para el nitrógeno, para el fósforo, para el azufre, pero no los quiero marear con muchos análisis. Entonces nosotros lo que hicimos después fue un resumen de todo esto y la utilización de sustratos por hongos marinos es principalmente para el carbono, carbohidratos y aminoácidos, para nitrógeno una variedad enorme de aminoácidos, pero no solo compuestos orgánicos, también tienen la capacidad de utilizar nitrito, nitrato y compuestos inorgánicos del ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Del fósforo utilizan intermediarios de la formación de ATP para extraer el fósforo. Y para utilizar el azufre, por ejemplo, utilizan compuestos orgánicos que son aminoácidos que contienen azufre, como la cisteína y la metionina. Entonces, acá nosotros vemos en el centro una hifa de hongo, entonces las enzimas se producen en la punta y el hongo va creciendo desde la punta, metiéndose en la biomasa de los organismos que van consumiendo y luego, a lo largo de su filamento, tienen una zona de absorción, una zona donde van guardando y luego una zona senesciente, que es donde el hongo va muriendo ya. Entonces, a medida que va creciendo, se va uniendo a otras hifas y hay otra zona que se va muriendo. Entonces, nosotros también hemos hecho la investigación, o sea, eso fue lo primero, fue ver cómo estos sustratos participan en el ciclo, o sea, cómo los hongos participan en los ciclos biogeoquímicos en el fondo, a través de la asimilación de sustratos. Y lo que vimos secundariamente, por ejemplo, hemos estado, el centro INCAR ha estado haciendo estudios ambientales del efecto, por ejemplo, de pesticidas como el acemetifos, que es un pesticida que se usa para tratar el cálibus, y ver
la acción enzimática y estas son huellas metabólicas enzimáticas en el fondo de las comunidades microbianas marinas. Y dentro de esas comunidades nosotros también usamos estas placas y pudimos ver que hicimos un experimento donde se pusieron distintas concentraciones de este pesticida llamado acemetifos y vimos que los tratamientos con acemetifos hicieron que se estimulara de cierta forma el consumo de carbohidratos en las placas que nosotros estuvimos analizando. Entonces, hay autores que han hecho estudios con otros pesticidas y que vieron que pesticidas como el dinotefurán, que es un insecticida que se usa en suelos, estimula la utilización también de fuentes de carbono como las que nosotros estuvimos observando acá. Otra cosa que hemos tenido oportunidad de ver a través de algunas muestras que hemos hecho en colaboración con IFOP, ellos extraen sedimento bajo las balsas jaulas y han tenido la oportunidad de tomar muestras directamente de estos mats microbianos, son alfombras de microbios que se ponen bajo el suelo de lugares donde hay mucha materia orgánica y por como hay mucha materia orgánica comienza a disminuir el oxígeno. Entonces hay zonas que se llaman alfombras microbianas, mats microbianos, en donde podemos ver esta fotografía en rojo, son bacterias filamentosas de gran tamaño. Entonces son bacterias que nosotros podemos ver a simple vista, que pueden alcanzar unos milímetros en la superficie de los sedimentos y que son importantes en el ciclo del azufre en estas zonas. Pero dentro de estas muestras, donde podemos ver filamentos de estas bacterias, también pudimos identificar filamentos de hongos que se pueden ver característicamente por los septos que se marcan en la célula que las bacterias no poseen. Entonces, para terminar todo esto, nosotros hemos hecho estas imágenes que un poco recopilan la información, que nos permiten también discutir cómo la materia orgánica, tanto la que viene desde la tierra, los restos de plantas, troncos, ramas, pasto, todo lo que caiga desde tierra, y la producción marina, que son las microalgas y este fitoplancton que nosotros vemos, están siendo principalmente, yo me atrevería a decir, en una primera etapa, intervenidos por los hongos, ya que estos tienen enzimas que permiten cortar compuestos de gran tamaño, como los que vemos acá, el glicógeno, la celulosa, proteínas de gran tamaño, y luego pueden hacer una segunda etapa, utilizar también compuestos de menor tamaño. Lo que nosotros vemos acá en esta barra es el tamaño de las partículas y vemos que 600 Dalton es el límite de la permeabilidad de las células. Las células permiten, de cierta forma, hasta este tamaño de partículas. Entonces, hay partículas como aminoácidos o compuestos más pequeños que pueden pasar por difusión simple a través de las membranas celulares, pero los compuestos más grandes y más complejos tienen que ser a través de transporte activo. Entonces, la célula, una célula de un microbio, nuestras células también, necesitan que los compuestos sean reducidos a tamaños más pequeños y los hongos tienen una variedad enorme de enzimas que permiten la utilización de muchos de estos compuestos. Entonces, yo siempre digo, me quedaría feliz de que desde ahora en adelante la gente empezara a incluir en el loop microbiano las bacterias, las arqueas y los hongos. Y no solo que los vieran como enfermedades, sino que son microorganismos que viven en el ambiente marino, en ríos, en el aire,
y que no necesariamente nos causan daño, sino que al contrario, tienen una contribución enorme al planeta. Tenemos que considerar que son microorganismos los que en el fondo controlan incluso el clima del planeta. Cuando vimos nosotros las microalgas, son las encargadas de secuestrar una parte importante del CO2 del planeta y también pueden producir algunos gases de efecto invernadero. Entonces, en estas zonas mínimas de oxígeno que nosotros vimos, son importantes, muy importantes los microbios, porque participan en muchos de estos procesos que mezclan, que unen la atmósfera con el océano. Eso, no los quiero entretener más. Muchas gracias. Quiero agradecer al Centro INCAR y aprovecho de dejarles mi contacto para que hagan todas las consultas que se les ocurran. Gracias a Naturalistas Chile por la Semana de los Hongos y por permitirnos hablar de un componente que puede ser muy desconocido para mucha gente y espero que de ahora en adelante quizás para los que están escuchando esta charla sea un poco más natural. Y gracias a Patricia Silva de la ONG Micófilos, que fue quien me contactó para dar esta charla también. Así que los dejo con esta imagen para que no se olviden que los hongos son muy importantes en el día a día de nuestras vidas. Y perdón por no contestar las preguntas entre medio, pero preferí dejarlas para el final, así que ahora yo pasaría a una ronda de preguntas, así que voy a revisar las preguntas que han ido haciendo en el Facebook Live. Así que comience la discusión, abierto todas las preguntas que quieran hacer. Si me dan un segundo que me estoy enchufando un poco acá. Muchas gracias por todos los saludos y las felicitaciones que vienen dando acá. ¿El ergosterol, un bioindicador de hongos marinos? Preguntan acá. Por supuesto que el ergosterol es un componente principalmente utilizado en la membrana de los hongos marinos y en la pared es de quitina, pero ahí en la asociación de la membrana y la pared hay mucho ergosterol, entonces es bioindicador de hongos marinos. Hay otros organismos que también lo producen, pero por defecto yo diría que es un buen indicador de la biomasa de hongos filamentosos en el océano. Acá pregunta respecto a la contaminación de químicos provenientes de fármacos, plaguicidas, etcétera, que van a parar al mar. ¿Hay estudios del potencial de biorremediación de estos hongos marinos frente a estas partículas químicas? Hay un par de estudios de Ramón Ahumada Rudolf que ve la biodegradación de compuestos que usan para las bacterias, antibacterianos, que son de utilización para la industria salmonera. Y él ve que hay un alto potencial de biodegradación de estos compuestos. Lo que nosotros también hemos visto es por el uso de pesticidas. Entonces nosotros vemos cómo las comunidades que están asociadas a estas comunidades, las comunidades microbianas, también tienen participación. Entonces hay tanto bacterias como hongos que son capaces de utilizar estos compuestos, incluso cortarlos y utilizar el fósforo. Nosotros hemos visto
que algunos de estos productos incluso contribuyen al crecimiento y lo utilizan como sustrato para el crecimiento. ¿Qué son las arqueas? Las arqueas por mucho tiempo estuvieron, si ustedes las miran en un microscopio, tienen la misma forma y estructura que una bacteria, pero se vieron en la era de la genómica que son un dominio completamente distinto y que finalmente están más emparentados incluso con una célula eucarionte que con una bacteria misma. Entonces, ahora cuando hablamos de las bacterias en el océano, antes hablábamos de bacterias, simplemente ahora se habla de bacterioplancton porque hay que incluir a las arqueas. También muchas de estas arqueas están especializadas en ambientes muy particulares en el océano, en ciclos del azufre. Entonces, es un mundo completamente distinto. Entonces, podemos hablar bacterias, arqueas, hongos, virus, y dentro de la arquea hay una diversidad de organismos enormes también. Muchas, muchas gracias por las felicitaciones. Mira, acá está Ramón Ahumada y él mismo dice que entre los hongos que aisló él bajo las balsas jaulas se evidencia una acumulación de sustancias poliméricas extracelulares que utilizan para disminuir la osmosis salina y crecen lento en laboratorio. A baja temperatura, pero los hongos que aislaste aumentan el crecimiento a 20 grados Celsius. ¿Pueden ser más facultativos que marinos? Sí, yo lo mencioné, hay estas especies que utilicé yo, por estar en la zona costera y utilizar las más dominantes, la mayoría son facultativos marinos, lo que quiere decir que muchos de estos organismos pueden estar tanto en tierra y llegar a través de los ríos quizás a la zona costera marina. Lo importante es que ahí siguen funcionando. O sea, esa es la gracia de que son facultativos. A ellos no les impide la salinidad hacer los mismos tratamientos. Y ahí también hay una discusión enorme de cómo aislar los hongos. En los congresos que yo he estado, es muy importante el medio de cultivo que tú utilices finalmente la aislación que vas a lograr, el tipo de organismos que vas a lograr separar. Entonces, lo que recomiendan ellos si tú quieres obtener hongos marinos es que disminuyas las concentraciones de nutrientes. Nosotros estamos acostumbrados a ofrecerle medios de nutrientes muy ricos para lograr aislarlo, pero lo que conseguimos es aislar organismos que en el fondo son que saben aprovechar mejor las situaciones, son oportunistas. Entonces, estos organismos oportunistas principalmente son los que tienen más capacidades para vivir en ambientes ricos, pero si queremos hongos marinos, tenemos que quizás igualar el ambiente a lo que nosotros encontramos en el océano. Y claro, van a demorar mucho más en crecer que si le agregas más nutrientes o le aumentas la temperatura en este caso. ¿Pueden comentar un poco más sobre el ergosterol como bio indicador? Bueno, eso yo ya lo mencioné. Hay un trabajo de Marcelo Gutiérrez que tú puedes revisar. Y ahí él ve la relación entre la biomasa de hongos encontrada naturalmente en el ambiente y la concentración de ergosterol. Y es muy, muy similar. Entonces, como dato científico, no hay mucha discusión ahí. El ergosterol es un buen indicador de ergosterol y de hongos. ¿Qué marcadores moleculares se utilizan para hacer filogenia de los hongos marinos? ¿Por qué hay tantos pericilios sin identificar aún? Bueno, de partida hay muchos organismos sin identificar
tanto marinos como terrestres. O sea, lo que se sabe cuando hablamos de la diversidad de hongos y hablamos de 1,5 millones en el planeta, todos son estimaciones porque finalmente la cantidad de organismos aislados e identificados es mucho menor finalmente. Entonces puede ser un 10% de lo que se conoce. Y también tenemos una diversidad de penicillium enorme dentro de los hongos y que haya muchos identificar posiblemente es porque muchas de estas especies pueden ser especies nuevas también. Los marcadores son el IT4, IT1, me faltó una letra ahí. Pero también, por ejemplo, comenzaron usando el marcador el FUNG, pero vieron que no era tan específico. Entonces se cambió para el ITS1 y ITS4, que son mejores indicadores. Entonces ha sido eso los bioindicadores moleculares que han estado usando. Puedes ver la publicación de Janet Vera del año 2017, donde ella da muchos detalles acerca de la aislación de estos organismos. Hola, ¿existe alguna relación entre los hongos marinos y los líquenes? Bueno, los líquenes son en parte hongos, pero hay muchos líquenes en la zona costera también. Si ustedes ven las rocas en la zona costera, pueden ver que hay muchos líquenes que crecen en esa zona, que la salinidad no les afecta, pero claramente que están al menos emparentados. O sea, yo no sé qué tan relacionados. Igual los hongos marinos son filamentosos, a diferencia de los líquenes que pueden construir una estructura y que los hongos terrestres que pueden construir grandes micelios bajo tierra y después mostrar las estructuras reproductivas en superficie. O sea, nosotros tenemos el concepto de hongos como la seta, que es el órgano reproductivo, pero el micelio y el cuerpo general del hongo está bajo tierra y son masas como las que podemos ver acá, de micelios que están interconectados entre ellos, entre las raíces de las plantas, pero en el mar podemos ver este tipo de estructuras más microscópicas y que hacen relación con la materia orgánica en el ambiente. Una duda, hongos como penicilios que normalmente viven en tierra, ¿cuán activos son realmente en el mar con temperaturas bajas y poco oxígeno? ¿Hay evidencias al respecto? Nosotros todos los experimentos que hicimos fueron en aislados de medios, con medios marinos. O sea, todo el tiempo trabajamos con agua de mar. Entonces, las capacidades de crecimiento y respiración que vimos nosotros en el laboratorio son netamente con agua de mar. Entonces, yo no podría decir en este momento, no tengo cómo comparar cuál es la tasa de ellos en agua dulce, para compararlos con hongos en tierra al menos. Pero muchos de estos organismos facultativos no mostraron ningún problema para crecer, incluso mucho mejor a altas temperaturas. Claro, a bajas temperaturas quizás vamos a tener permanentemente estructuras como las que vemos acá, donde no, porque cuando se extraen los hongos del ambiente, lo que se encuentra normalmente en la columna de agua y en sedimentos han sido filamentos como de este tamaño. Entonces, no se han logrado identificar masas de micelio como esto. Estas fotos son de cultivos en laboratorio. Entonces, creo que el ambiente marino es un poco más complejo de partida porque están viviendo en tres dimensiones, no en dos dimensiones, entonces tienen que la complejidad de que tienen que encontrar la materia orgánica está en parches dentro del agua, y una vez que encuentran estas parches de materia orgánica, ahí tienen una segunda complejidad, ellos liberan las enzimas al ambiente. Entonces, mientras más cerca y asociado estén a una partícula, más van a poder obtener de retorno. Entonces,
Es una complejidad vivir en el océano. ¿Qué pasa en el mar y con el oxígeno? Hay trabajos en la zona mínima de oxígeno del sur de la India y en zonas mínimas en Arabia. Hay varios trabajos que muestran que hay hongos que viven en bajo oxígeno y tienen la capacidad de hacer denitrificación, o sea, tomar el nitrógeno en forma de nitrato y transformarlo en nitrógeno, pero las bacterias hacen la denitrificación hasta el nitrógeno molecular, que es un gas, y lo liberan finalmente cuando tienen oportunidad, cuando hay mezcla de masas de agua, se libera a la atmósfera. La diferencia es que los hongos hacen una denitrificación incompleta y llegan hasta óxido nitroso. Entonces, este óxido nitroso es un gas de efecto invernadero y los hongos tienen la capacidad de hacer denitrificación hasta ese punto, por lo que se ha visto. Entonces, en zonas donde hay bajo oxígeno, tienen la capacidad de sobrevivir algunas especies que hacen estos procesos. Existen estudios en relación con hongos y microalgas tóxicas, dinoflagelados o diatomeas principalmente. Sí, hay algunos trabajos, yo no recuerdo el nombre en este momento, pero que hablan de cómo la toxicidad de las microalgas se intensifica con la producción de metabolitos de los hongos. Entonces, hemos estado conversando con una colega que es experta en microalgas y ella dice que también han visto eso, onda, que las mareas rojas, por ejemplo, pueden estar intensificadas en algunos momentos por los metabolitos de hongos. Pero no recuerdo el nombre del trabajo ahora. Ahí está mi correo y yo, si me recuerdas, podría buscarlo y enviarlo. Pero sí hay evidencia de que los metabolitos de los hongos pueden contribuir a estos procesos. Entonces, no nos olvidemos que los hongos viven asociados a muchos otros organismos. Entonces, como les mencioné en un momento al inicio, que la penicilina fuera parte de los hongos, o sea, que los hongos produzcan penicilina, no es casualidad finalmente, porque ellos viven y tienen que competir con el alimento, con bacterias directamente y con arqueas también. Entonces, podemos ver que la producción de estos metabolitos para atacar y defenderse de estos organismos es una cualidad de ellos que es innata y que seguro ha ido evolucionando a través de muchos años para poder vivir en un ambiente complejo y altamente competitivo. Una consulta. ¿Cómo son los cuerpos fructíferos de hongos marinos? Bueno, como les mencionaba, no hay cuerpos fructíferos en los hongos marinos, son estructuras filamentosas, son unicelulares, incluso aquí tenemos imágenes de crítidos que son unicelulares y los demás que vimos son filamentos. Entonces no logran formar ni un micelio y mucho menos cuerpos fructíferos. Entonces, ellos forman la estructura reproductiva a nivel de filamento, como se ve en algunas imágenes como estas. Entonces, el filamento forma la estructura reproductiva, libera las esporas y ese es el desarrollo reproductivo que tienen los hongos en el agua. Esta es una foto que está teñida con calcoflúor y vista bajo microscopía de epifluorescencia. Entonces, por eso se ve de este color brillante. Entonces, un hongo en una vista microscopía óptica se vería como translúcido grisáceo. Ese es el color real en el fondo.
Claro, los cuerpos fructíferos finalmente no se han observado hasta ahora. Nunca no podemos negar, no puedo negar que existan como científico, pero no se han observado y solo se han observado estructuras a nivel microscópico de filamentos y células individuales. Gracias por las felicitaciones. Y claro, acá dice, no fue fácil, pero logré conocer, comprender y valorizar la existencia de hongos marinos. Con eso yo me quedo más que pagado porque finalmente mi intención es colaborar con el conocimiento de estos organismos y que sea más frecuente cada vez quizás que podamos saber que existen no solo bacterias contribuyendo en la degradación de compuestos orgánicos en el océano, sino que también hay arqueas, también hay hongos, entonces las tramas tróficas, tanto en el océano como en tierra, van evolucionando también, los conceptos científicos van evolucionando. Entonces, acá mismo nosotros, yo les mencioné, o sea, en un inicio, cuando comenzó el concepto de loop microbiano, se dijo que eran las bacterias las que eran encargadas de descomponer la materia orgánica. Esto en el año 60 hasta el año 80. Luego aparecieron las arqueas, el concepto de arqueas, no es que aparecieron las arqueas existían hace millones de años, pero el concepto que alguien se dio cuenta que existían y que eran distintas. Y después se incluyó y cada vez se ha hecho más complejo. Entonces, mi intención es incluir en este momento, no mi intención, la intención de muchos científicos que han estado trabajando en este tema, es incluir los hongos como un componente más de la degradación en el océano. Y se han ido descubriendo cada vez que hay más participación de hongos en distintos ciclos. Entonces, no es que los hongos sean, bueno, fueron desconocidos por mucho tiempo, porque no había información de ellos, no porque ellos no estuvieran ahí. Existen estudios sobre los cambios poblacionales o de abundancia de los hongos marinos a través del tiempo en la costa chilena, como para ver la influencia que ha tenido el cambio climático. Para ver diferencias y hablar de cambio climático, los estudios deberían ser de décadas como mínimo, pero estamos en pañales en en esos términos. O sea, si vemos que muchas de estas especies, o sea, si podemos hacer un comentario bien grosero y vemos que cómo cambian estas comunidades con aumentos de temperatura, por ejemplo, podríamos ver que este tipo de especies, por ejemplo, se beneficiarían con estos cambios. Pero el cambio climático no solo es un aumento de temperatura, también las proyecciones dicen que va a haber una intensificación tanto en el tiempo como en el grosor de la zona mínima de oxígeno, que es esta masa de agua que tiene menos oxígeno. Entonces, los organismos que viven dentro de esa masa de agua se verían beneficiados. Entonces, si tenemos en consideración los estudios de zonas mínimas de oxígeno en Arabia, por ejemplo, podemos ver que metabolismos como la de nitrificación de hongos podrían crecer mucho más e intensificar mucho más por la producción de gases el efecto invernadero. De hecho, producen gases de efecto invernadero. Pero hablar, claro, de cambios poblacionales es muy difícil, son muy pocos los estudios que hay todavía, entonces se están recién identificando las primeras poblaciones, han visto cambios en la biomasa a través de algunos años, pero falta muchísima información. Estas características que tienen los hongos de poseer enzimas que degradan macromoléculas y además de poseer genes que producen antibióticos, ¿son propios de ellos o evolutivamente pueden ser ajenos al reino fungi?
Bueno, hay mucha, la evolución no está sesgada a un compartimiento. Siempre cuando vemos la evolución de alguna enzima, incluso vemos que se produce en más de un tiempo de un tiempo geológico. O sea, si hablamos de geología, vemos que a través del tiempo ocurre la aparición de distintas enzimas en el tiempo. Entonces, yo no diría que me veo pegado en la pantalla. No sé si ustedes pueden escucharme. Me pegué. No sé, porque yo veo el Instagram pegado, entonces. Y yo tengo conexión, entonces no sé cuál es. A mí se me pegó tanto la. Se me pegó el Facebook. Claro, entonces yo vi que se pegó la pantalla y. Sí. Recargando del celular. Ahí se despegó. Ahí se despegó, claro. Que, no sé, que creo que mi teléfono tuvo algún problema, pero ya íbamos las últimas preguntas, entonces. Preguntaban si las enzimas que producen los hongos son de los hongos específicamente. Y no, muchas bacterias poseen enzimas que cumplen los mismos roles, pero los hongos quizás se caracterizan porque tienen enzimas que atacan moléculas de mayor tamaño y algunas moléculas más complejas. Entonces, hay muchos hongos que tienen la capacidad de degradar lignina, de degradar celulosa, que muchas bacterias no poseen, la mayor parte de las bacterias no pueden hacer eso, entonces quizás ahí está la diferencia. Y tanto bacterias como hongos tienen la capacidad de producir compuestos antibióticos para defenderse, tanto de bacterias como de hongos. Entonces ahí hay una guerra no solo entre un grupo y el otro, sino que entre ellos también. Entonces la relación que tienen en esta trama trófica es muy compleja, entonces nosotros tratamos de simplificarla poniéndolos en grupos, pero finalmente si vemos dentro de cada grupo, también tenemos una competencia, hay sinergia, unos contribuyen con otros, porque finalmente los compuestos que degrada uno los utiliza el compuesto que se desecha, hay otro organismo que seguro va a tener la capacidad de utilizarlo, entonces por eso estos son ciclos. Porque acá nada se pierde. Sí, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. Donde tuve que actualizar el Facebook, se perdieron algunos comentarios más abajo, creo, pero no sé si hay alguna pregunta más o ya nos podemos despedir. Les voy a recordar nuevamente esta imagen para que no se olviden de los hongos. No, esta imagen. Acá está mi correo por si tienen alguna duda o si quieren ahondar más en algún tema de los hongos, no duden en consultar y escribir a mi correo. Y también voy a tomar la patudez de recordarles que vienen todos estos días porque estamos en la semana de los hongos. Entonces tenemos charlas miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos, digo, como Naturalistas Chile, la oportunidad de que puedan seguir culturizándose acerca de
la diversidad de los líquenes, la funga de Chile, el rol ecosistémico de hongos y las micorrizas. Entonces, los hongos son un mundo y yo agradezco la participación que han tenido. Agradezco mucho sus preguntas también y los dejo invitados a que sigan viendo la Semana de los Hongos, muchas otras cosas. Entonces, feliz de que pueda haberle abierto los ojos un poco más hacia los hongos marinos y que los hongos no solo están en tierra. Así que me voy a despedir. Muchas gracias y nos estamos viendo.